Muy buenos días. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, hola, ¿cómo van? Bien, ¿ya están todos? No. ¿Quién falta? Diego. Profe, falta Brenda. Juan Buitrago. Falta como cuatro, ¿cierto? Más. Camilo Chía. José, creo que también falta. Ah, no, José de la Noche. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ustedes son ocho o nueve? En el momento somos ocho. Bien. Bueno, ¿quién quiere empezar? Profe, pues yo quedé pendiente ayer. Espérame un segundo. Sí, no encuentro. Acá está. Ok, Diego. Usted ya presentó la evaluación, ¿cierto? Sí. La evaluación ya está pendiente por los ejercicios que estamos haciendo ayer. Sí, listo, perfecto. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. O sea, no son los mismos de ayer. Hay otros tres. Ok. Uno, profe. ¿El uno? Sí. Listo. Pablo Neruda, tengo hambre de tu boca. Okay. Tres, dos, uno. Tengo hambre de tu boca, de tu voz, de tu pelo y por las calles voy sin nutrirme, callado. No me sostiene el pan. El alba me desquicia. Busco el sonido líquido de tus pies en el día. Estoy hambriento de tu risa resbalada, de tus manos color furioso granero. Otra vez. Ok, desde el inicio, ¿sí? Sí. Tengo hambre de tu boca, de tu voz, de tu pelo y por las calles voy nutriéndome, callado. No. Ahí no dice eso. ¿Otra vez? Las calles voy sin nutrirme. Ah, ok, sí, perdón. Tengo hambre de tu boca, de tu voz, de tu pelo y por las calles voy sin nutrirme, callado. No me sostiene el pan. El alba me desquicia. Busco el sonido líquido de tus pies en el día. Estoy hambriento de tu risa resbalada, de tus manos color de furioso granero. Otra vez, Diego, fluido. No se tranque. Concentrado. Vale,
Tengo hambre de tu boca, de tu voz, de tu pelo, y por las calles voy sin nutrirme. Callado. No me sostiene el pan. El alba me desquicia. Busco el sonido líquido de tus pies en el día. Estoy hambriento de tu risa resbalada, de tus manos color de furioso granero. Tengo hambre de la pálida piedra de tus uñas. Quiero comer tu piel como una intacta almendra. Quiero comer el rayo quemando en tu hermosura. La nariz soberana del arrogante rostro. Quiero comer la sombra fugaz de tus pestañas. Y hambriento vengo y voy olfateando el crepúsculo, buscándote, buscando tu corazón caliente, como un puma en la soledad que... Uy, profe. De soledad que tratué. ¿Qué dice ahí? Que ay, perdón. Que tratué. Que tratué. ¿Cierto? Y tratué. Otra vez, desde el principio. Ok. Que tratué. Ok, ya oí. Tengo hambre de tu boca, de tu voz, de tu pelo, y por las calles voy sin nutrirme. Callado. No me sostiene el pan. El alba me desquicia. Busco el sonido líquido de tus pies en el día. Estoy hambriento de tu risa resbalada, de tus manos color de furioso granero. Tengo hambre de la pálida piedra de tus uñas. Quiero comer tu piel como una intacta almendra. Quiero comer el rayo quemando en tu hermosura. La nariz soberana del arrogante rostro. Quiero comer la sombra fugaz de tus pestañas. Y hambriento vengo y voy olfateando el crepúsculo, buscándote, buscando tu corazón caliente como un puma en la soledad de que tratué. Bueno, vas mejorando. Sí. En esta parte no es quemando, es quiero comer el rayo quemado. Quemado, ah, tu okay, hermosura. Sí. Quemado, ¿sí? En tu hermosura. Concentrado, vale. No le cambie las palabras, ¿vale? Sí, señor. Bien, Diego. ¿Quién sigue? Yo quiero intentar, profe. Juan David. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. Tres. Tres. El día de tu santo de Jairo Aníbal Niño. El día de tu santo te hicieron regalos muy valiosos. Un perfume extranjero, una sortija, un lapicero de oro, unas patines. Otra vez. El día de tu santo, te hicieron regalos muy valiosos. Un perfume extranjero, una sortija, un lapicero de oro, unos patines, unos tenis de Nike y una bicicleta. Yo solamente te pude traer en una caja antigua de color rape un montón de semillas de naranjo, de pino. De cedro, qué pena. De nuevo. El día de tus santos te hicieron regalos muy valiosos. Un perfume extranjero, una sortija, un lapicero de oro, unos patines, unos tenis de Nike y una bicicleta. Yo solamente te pude traer en una caja... ¿Señor? De Nike, qué pena. No, tampoco de Nike. Espera, profe, que no veo bien. Ahí no dice que son de Nike. Ahí dice unos tenis Nike. O Nike, como se debe conocer. Ah, sí. Qué pena, profe, qué pena. Exactamente. Estoy distraído, qué pena, profe. Unos tenis Nike. Y una El día de tu santo. Te hicieron regalos muy valiosos.
un perfume extranjero, una sortija, un lapicero de oro, unos patines, unos tenis Nike y una bicicleta. Yo solamente te pude traer en una caja antigua de color rapé un montón de semillas de naranjo, de pino, de cedro, de araucaria, de bellísimas, de caobo y de amarillo. Ahí no dice Esas semillas son pacientes y esperan en su lugar su tiempo. No, yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. No, yo simplemente quise regalarte un bosque. No, no y no. Juan David, ¿me está escuchando? Juan David. Juan David, ¿se fue? Uy, se puso bravo Juan David. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere continuar? Profe. Señor. Yo, continúo. Ah, bueno. ¿Listo, Santiago? Sí, señor. Ok. Del 1 al 6, ¿cuál escoge? La mitad, profe, el 3. El 3. Sí, señor. Listo. Ah, mira. Escucho, Santiago. El día de tu santo te hicieron regalos muy valiosos. Un perfume extranjero, una sortija, un lapicero de oro, unos patines, unos tenis Nike y una bicicleta. Yo solamente te pude traer en una caja antigua de color rapé un montón de semillas de naranjo, de pino, de cedro, de araucaria, de bellísima, de caobo y de amarillo. Esas semillas son pacientes y esperan su lugar y su tiempo. Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. Yo simplemente quise regalarte un bosque. Otra vez. Ahora sí, interprete. El día de tu santo te hicieron regalos muy valiosos. Un perfume extranjero, una sortija, un lapicero de oro, unos patines, unos tenis Nike y una bicicleta. Yo solamente te pude traer en una caja antigua de color rapé, un montón de semillas de naranjo, de pino. Otra vez, Santiago, vocalice, por favor. Vocalice, lea despacio. El día de tu santo te hicieron regalos muy valiosos. Un perfume extranjero, una sortija, un lapicero de oro, unos patines, unos tenis Nike y una bicicleta. Yo solamente te pude traer en una caja antigua de color rapé un montón de semillas de naranjo, de pino, de cedro, de araucaria, de bellísima, de caobo y de amarillo. Esas semillas son pacientes y esperan su lugar y su tiempo. Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. Yo simplemente quise regalarte un bosque. Santiago, si yo le digo que eso es poesía infantil, ¿usted cómo lo interpretaría? Un poco más alegre. Ok. Sí, es infantil. El día de tu santo. Ok, profe. El día de tu santo te hicieron regalos muy valiosos. No, un perfume extranjero. Empieza de nuevo. Eso no es el día de tu santo te hicieron regalar. No. Despacio. Vocalice. El día de tu santo te hicieron regalos muy valiosos. Un perfume extranjero. Una sortija. Un lapicero de oro. Unos patines. Unos tenis Nike y una bicicleta.
Yo solamente te pude traer, en una caja antigua de color rapé, un montón de semillas de naranjo, de pino, de cedro, de araucaria, de bellísima, de caobo y de amarillo. Esas semillas son pacientes y esperan su lugar y su tiempo. Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. Yo simplemente quise regalarte un bosque. No está interpretando, Santiago. Está leyendo, y está leyendo muy bien, pero no está interpretando. El día de tu santo te hicieron regalos muy valiosos. Un perfume extranjero, una sortija, un lapicero de oro, unos patines, unos tenis Nike y una bicicleta. Yo solamente te pude traer, en una caja antigua de color rapé, un montón de semillas de naranjo, de pino, de cedro, de araucaria, de bellísima, de caobo y de amarillo. Esas semillas son pacientes y esperan su lugar y su tiempo. Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. Yo simplemente quise regalarte un bosque. Ahí va mejorando. Bueno, Santiago, lo primero, cuide la vocalización. Porque lo noto que lo está haciendo como que, pues, bueno, venga a ver qué sale. Y no se trata de eso. Sí. ¿Vale? Eso sí, por un lado. Sí. Por otro lado, en la lectura bien, pero no le está poniendo el corazón a la interpretación. Entonces, por ese lado, párele más bolas a eso, porque acuérdese que se trata es de darle sentido al texto y de expresar los sentimientos que ahí están. Yo por eso le di la clave, es un poema infantil. Bueno, profe, sí, señor. Vale, entonces hay que practicar, hay que seguir practicando. Todo tipo de lecturas, todo tipo de lecturas. Gracias, profe, sí, señor. ¿Quién quiere continuar? Profe, yo. Yo, cinco. Profesor, me gustaría intentarlo. Día uno porque me colapsa la internet. ¿Quién? Alberto. Listo. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Me gustaría intentarlo con la 3. ¿Con la 3? Sí. Ok, se la voy a cambiar la 3. ¿Para qué? O la 2. La misma. O la 2. La 2. Listo, la 2. De Rayuela, escrito por Julio Cortázar. Pero el profesor las cambió todas. Ah, sí, no, yo les dije que iba a traer unas nuevas lecturas. Toco tu boca. Toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se reabriera. Y se basta. Uy, no, está. Espera un momentico, la preparo un poquito más, ¿sí? No. Ya tiene que saber identificar la interpretación. Toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y se basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca, Alberto, que deseo. Wow, sí. Alberto. Sí, sí, le escucho. No son las noticias de la mañana. Sí, sí, sí. Es un texto literario. Toco tu boca, con un dedo el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como por si por primera vez tu boca se entreabriera. Concéntrese, Alberto, por favor.
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y se basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca de mi mano. Elige y te dibuja en la cara una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por azar no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la mano de la mano te dibuja. Me miras de cerca, me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca, y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los ciclones me miran, respirando confundidos las bocas, se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua, con los dientes, jugando con tus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Alberto, ¿estás seguro que leyó bien eso? No, para nada. Ok. Digamos que ya lo leyó. Ya tiene que saber de qué se trata y para qué, o mejor, de qué está hecho ese texto. De nuevo, listo. Lo escuchamos. Un segundito. Toco tu boca con un dedo, el borde de tu boca. No. Voy dibujándola como si saliera. No, Alberto. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Y me basta cerrar los ojos para deshacer... Perdón. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. ¿Difícil o fácil? Está complicadito, siempre hay que repasarlo un poquito. Uh-huh. Así de primerazo es como para un ejercicio, porque el resto pues siempre le queda un ejercicio. Por eso estamos haciendo ejercicio de práctica. Sí, claro. Lo escuchamos. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Despacio, Alberto, despacio. No son las noticias de la mañana. Es un toco texto tu boca. Literario. Sí, lo que pasa es que en el medio que estoy... manejamos todo muy, muy rápido y eso es lo que me está matando a mí. Se maneja toda una carrera impresionante, entonces estoy acostumbrado siempre a leer así. Pero perdóneme la pregunta, ¿usted es abogado, Alberto? No. No, señor. Ah, bueno. Entonces... ¿O médico de pronto? Digamos que en el ámbito que manejo siempre voy a las carreras en muchas cosas. Uh-huh. Entonces ese es el problema. De pronto lo estoy en la interpretación o de pronto en la lectura. Soy consciente de que voy muy rápido precisamente por el día a día que llevo. Entonces eso es lo que me está jugando en contra. Exactamente. Porque yo, por ejemplo, eso se lo puedo... Digamos que he tenido estudiantes que son abogados y pues lógico, ellos que el decreto, no sé qué, entonces que por el derecho constitucional, el decreto, el decreto 1952 del año 1990 dice que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30.1992, la Santísima Trinidad, ¿cierto? Sí. Y los médicos es igual, los médicos, entonces es lo de usted, lo que tiene es un dolor de que porque esto te va a ver. Y van a la carrera. Entonces yo me imagino que usted está igual. Pero es que aquí se trata de hacer una pausa, ¿vale? Despacio. Sí. La lectura interpretativa, muchachos, en todo momento, recuerden, es despacio, porque hay que disfrutar, hay que sentir cada palabra. Hay que ponerse en la escena. Por eso yo les decía a ustedes... Y ustedes tienen que identificar desde el primer momento de qué se trata el texto.
¿Vale? Y ustedes me dirán, no, pero es que ustedes ya tienen, sí, claro, yo ya tengo experiencia, a mí también me tocó aprender así, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, no digan que no pueden o no se echen a la pena de que no pueden. Sí pueden, sí podemos. Lo que pasa es que tenemos es que adaptarnos, tenemos que aprender a identificar, ¿vale? Si yo digo toco tu boca, pues de una vez, eso solamente se lo puedo hacer a alguien con la que tengo inmensísima confianza. ¿Cierto? Entonces, pues, toco tu boca es a la pareja directamente dirigido. ¿Cierto? Y ustedes se ponen en la escena, toco tu boca, entonces tienen a la persona ahí enfrente y le van tocando la boca y después dice, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Entonces ya aún todavía más es palpar la boca de la otra persona. ¿Cierto? Y después, más adelante, me basta con cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Es decir, que me basta con borrar la imagen para volverla a dibujar con mi mano. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con que ustedes tienen que identificar, muchachos, inmediatamente, de una vez, de qué se trata el texto. ¿Cierto? Ahora, Alberto me dice, no, sí, hay que leerlo. Listo, perfecto. Entonces, hagamos el ejercicio, Alberto. Usted ya lo leyó. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca y que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras y cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran respirando confundidos y las bocas se encuentran y luchan tibiamente mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. ¿De qué se trata el texto? Romanticismo. Un texto... ¿De un beso? De un beso, de... Sí, una conquista, bueno, en fin, tiene muchos matices. ¿Cierto? De todo lo que, del preámbulo y el beso como tal. ¿Cierto? Sí, cierto. Déjeme ver si puedo conquistar a la chica para darle ese beso. Entonces yo diría así. ¿Listo? Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Despacio, Alberto. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas. Con soberana libertad, elegida para mí, para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar no busco comprender, coincide exactamente con tu boca. Que sonríe por debajo de mi mano, te dibuja. Me miras de cerca, me miras cada vez más cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua entre los dientes, jugando con sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y silencioso. Con un silencio, perdón.
Con viejo y un silencio. Con un perfume. No, no le pegó a ninguna, Alberto. Con un perfume viejo y un silencio. Y un silencio, sí, sí, es correcto. Hay que trabajarle. Es de primerazo así es un poco complicado, pero le da uno cogiendo el tiro. Ya, tercera, ya lo va haciendo uno mejor. No, pero es que usted, ¿cuántas lleva? Como 10, pero pues. Bueno, entonces. Hay que entender. Claro. Es que a la tercera es que hay que cogerla, por ejemplo. Entonces, Alberto, mire que ya la interpretación ya le empezó a dar un poquito más de sentido. ¿Sabe cuál es su inconveniente? Que usted va muy rápido, se acelera demasiado en la lectura, se salta la línea. No le está poniendo bolas a la palabra que está leyendo, sino que está mirando a ver cuál es la palabra que viene para ver si no la hace mal. ¿Vale? Entonces, eso es algo muy normal que pasa con, cuando usted me lo dice, cuando nosotros estamos acostumbrados a leer rápido, sea lo que sea que estemos haciendo en nuestra vida, nosotros, la técnica que siempre utilizamos es que a nosotros en el colegio nos enseñaron es a leer, no nos enseñaron a interpretar, ¿sí? Entonces, la P con la A, pa, la P con la A, pa, y con tilde, pa, tilde. Entonces, asimismo, es que uno lee. Y entonces, como el ejemplo que yo les ponía al principio de la oración de todos los días, benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste eso, maestro, y no nos metemos en la interpretación de la lectura, porque vivimos a las carreras, vivimos rápido, esto. Tampoco le paramos bolas a esto de la sensibilidad. Este mundo nuevo ahora ya nos hizo menos románticos, nos hizo menos sensibles, nos hizo menos empáticos, nos hizo menos simpáticos, ¿cierto? Y entonces todo lo queremos ya, que se acabe la pandemia ya, que venga la apertura ya, que salgamos a la calle ya, que pongámonos todos el tapabocas ya. Y no todo se puede ya. Entonces también tenemos que tomarnos el tiempo de leer, de entender la lectura, ¿vale? Básicamente este texto que ustedes tienen en pantalla, y si alguno le vuelve a tocar en algún momento, básicamente este texto es un beso. Yo no podría entender un beso como ¡mua! Y listo, ya. Creo que el mundo nos ha acostumbrado a eso, a bueno, chao mi amor, ¡mua! Y chao, y se fueron. No. Ah, pero cuando estamos en la época del deslumbramiento y conquistando, ahí sí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no volvemos a esa época del deslumbramiento? Nos volvemos a ilusionar, nos volvemos a sensibilizar, se nos vuelven a parar todas las cosas que se nos tienen que parar, hablo de los pelos, ¿cierto? Y nos volvemos a poner sensibles con todo este tipo de cosas, lo que sentimos en ese momento. El nerviosismo, la pasión, la sensibilidad, ¿ya? Entonces, básicamente lo que describe aquí el señor Julio Cortázar, un tal Julio Cortázar, describe un preámbulo del beso a la mujer amada, aquella que uno eligió entre todas las que pudo haber elegido. Bueno, en mi caso yo no tenía tantas opciones, pero igual, ¿cierto? Ella fue la que yo escogí, a ella es a la que amo, a ella es a la que le dedico yo este texto, porque yo tengo que pensar en ella, ¿vale? Así no la tenga en este momento, idealizo a alguien y voy a pensar en darle un beso, y entonces en ese orden de ideas yo me paro frente a ella y le voy a decir, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar, no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen. Y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Profesor, usted lo hace muy, muy, muy bien de esta manera de la poesía. ¿Usted siempre maneja los textos de poesía o de pronto maneja otro género también que no sea la poesía? Pues hermano, en mi experiencia yo he tenido que manejar de todo. Y digamos que eso me da la posibilidad de pararme aquí enfrente, bueno, de sentarme aquí enfrente de ustedes e instruirlos en esto. ¿Vale? Sí, no, es que veo que lo hace muy bien. Entonces, pero pues como usted dice, no es noticia, no es noticia, entonces pues sí. Yo le lo hace muy bien. Claro, no, y se lo agradezco inmensamente el comentario, pero vuelvo y digo, la idea es que ustedes lo puedan hacer, es que no es... Es cuestión de práctica, muchachos. Es cuestión de sentarnos, de grabarnos. Esto a mí también me tomó tiempo aprenderlo. Yo no nací aprendido. Yo también aprendí en el colegio lo mismo que aprendieron ustedes. Lo que pasa es que ha cambiado la tecnología. Es lo único, porque el currículo de este país es exactamente lo mismo. La P con la A, pa, la P con la A, ma, la M con la A, ma, la S, igual. Exactamente lo mismo. Es lo que enseñan. Lo que pasa es que ahora enseñamos a través de celular, de computador, de todo eso, pero es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, a nosotros, a mí me costó mucho, cuando yo fui estudiante de esta institución, hace ya, a ver, 2003, me gradué. Hace ya, ¿cuántos años? ¿20 años casi? 17. Eso, 17 años, gracias. Yo por eso soy periodista, no soy matemático. 17 años. A mí también me costó esto mismo. ¿Vale? Porque la instrucción, pues la verdad, es exactamente igual. Lo que pasa es que es cuestión de disciplina. De que nosotros nos metamos en un texto y tratemos de identificar dónde es que están los sentimientos que hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, y esa es la disciplina que yo quiero que ustedes tengan a la hora de enfrentar estos textos. Vuelvo y les digo, mi voz no es ni siquiera parecida a la de los grandes locutores de este país, pero precisamente por eso es que se llama esta materia manejo de la voz, porque hay que aprender a manejarla, ¿de acuerdo? Y hay que educarla para poderle dar un buen manejo a la interpretación. De eso se trata. Entonces, a eso me refiero. Yo cuando jodo por esto... Es porque quiero que ustedes lo aprendan, porque más adelante lo van a tener que aplicar en otras cuestiones que vamos a ver también más adelante en esta materia. Entonces, precisamente por eso es que yo quiero que ustedes adapten y adopten esa disciplina en sus eventuales carreras. Paramos aquí, muchachos, porque va a terminar esta primera parte y en 2 minutos nos volvemos a encontrar para seguir con la práctica. ¿Vale? Sí. Sí, señor.